poquito complejo porque no es lo mismo que organizar una vuelta ciclista que se organiza en 5 o 6 días, ¿no? Por ejemplo, una vuelta de 8 etapas, por ejemplo, si fuesen seguidas, pues sería mucho más sencillo porque lo preparas todo y en 8 días te lo quitas. Aquí tienes que empezar con los preparativos prácticamente en septiembre para disputar la primera carrera, etapa, en enero, y luego estás durante 3 meses haciendo competiciones cada fin de semana. Entonces se alarga todo mucho y es un poquito complejo por eso, pero bueno, la verdad que ya llevamos muchos años de experiencia y lo tenemos muy rodado. Los clubes que forman parte del torneo lo hacen con mucho cariño y la verdad que sale todo bastante bien para ser lo que es, sí. Normalmente viene una estructura ya realizada, montada por parte de lo que es el torneo Interclubs, ¿vale? Y luego el club pues aporta el diseño del recorrido, que es personal, el voluntariado, los vehículos de asistencia en carrera y demás, y aquí siempre la organización del club, de la unión ciclista es de las mejores. Y, en consonancia con todos los clubes que forman parte del torneo, porque tenemos unas tablas estándares, y la verdad que lo hacen bien, y Novelda da uno de los mejores. Sí, a la gente le gusta mucho esta carrera, la participación siempre es altísima aquí, así es que pues bueno, ya lo hemos podido ver hoy y cada año. Pues hemos trabajado en primera instancia para un compañero que está metido en la general, se ha escapado y el equipo ha decidido intentar frenar un poco la carrera para que no fuera muy rápido y poder meterlo líder de la general. Pero bueno, al final, como hay más equipos y todo el mundo tiene sus intereses, han tirado hasta que los han cogido justo en el pie del Castillo de la Mola. Y bueno, es una distancia que se me da bastante bien y he repetido victoria. La verdad que con muy buenas sensaciones, he tenido un muy buen día.
decimos, a ver, este es un torneo que tiene 8 etapas en diferentes poblaciones. En cada población es el club local el que organiza lo que es la carrera, gestiona todo el tema de papeleo, permisos y demás, y luego pues aporta los voluntarios que están en cubriendo la seguridad durante la localidad, el espacio, gestiona los espacios y prepara pues bueno, por toda la intendencia para la realización de la prueba, la salida y la meta. Bueno, esta carrera es una carrera ya tradicional porque solemos utilizar prácticamente siempre el mismo recorrido. Es un recorrido que quizás sea el más sencillo en cuanto a dureza de todas las etapas del torneo. Y es un recorrido que está muy abierto a que toda la participación, a que toda la gente pueda optar a llegar al final a disputar y un poco a competir durante más tiempo. Entonces, siempre tiene muy buena acogida, viene mucha gente. Si no completamos con los corredores del torneo, viene mucha gente, mucha demanda para el día y siempre completamos las inscripciones. No suelen haber incidencias, que eso siempre es lo más importante, que no haya ninguna caída y que esté más un poquito, el terreno es conocido y controlado, no es arriesgado, no es peligrosa y suelen siempre, como tiene un final tan bonito, tan espectacular en el Castillo de la Mola, pues es de mucho interés para los corredores y suelen haber buenas etapas, buenas carreras, muy, muy vistosas y bueno, nos lo pasamos todos muy bien haciéndola y viéndola. Y los corredores también se lo pasan muy bien corriéndola. Pues al final el papel del ayuntamiento es colaboración con todo el tipo de estos eventos deportivos y bueno, pues al final hoy la verdad que he disfrutado porque al final he ido en el coche de dirección de carrera y bueno, pues al final es otra prueba más en Novelda. Al final sabéis que estamos apostando por el deporte y sobre todo ya no el deporte con el deporte base, pero bueno, al final carreras como esta, sobre todo la Interclub, pues es grato y sobre todo que vengan pruebas y sobre todo ya consolidada porque todos los años tenemos la Interclub de Novelda. Bueno, pues según me han comentado dirección del evento, bueno, ha sido un éxito porque al final han salido 190 corredores. Por lo visto se ve que el año pasado salieron 150 por ahí, entonces el nivel de participación ha sido muy, muy bueno. Y bueno, la carrera ha sido una carrera muy tranquila, muy, muy bien controlada y nada, sobre todo dar la enhorabuena a toda la organización del Interclub porque al final es una prueba que parece que no, pero con lo que lleva, la verdad que es una prueba muy, muy bonita. Sí, además es una prueba ya consolidada en el calendario de todos los años y al año que viene seguro que volverá a Novelda.